Hola, buenos días a todos. Soy Juan Baixeras, soy el Country Manager de Audible para España. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta presentación en la que vamos a analizar el presente y el futuro del podcast en España, así como sus distintos formatos y géneros, que son bastante ricos. Para ello, vamos a contar con grandes nombres de la industria que conocen de primera mano esta categoría de entretenimiento en audio, que cada vez es más popular en nuestro país. Antes de arrancar, me gustaría repasar brevemente con vosotros la agenda del día. Nuestra presentación se va a dividir en cuatro bloques que están basados en las principales categorías y universos del podcast. En cada bloque vamos a contar con grandes profesionales del sector que van a cubrir los diferentes puntos de vista de todos estos bloques. Así, vamos a tener en primer lugar a los podcasts originales, donde vamos a repasar el formato podcast como tal y las oportunidades que brinda el formato audio. En este panel nos van a acompañar el cómico y locutor Antonio Castelo y el profesor y productor, profesor de mindfulness y productor y humorista Oliver Oliva. En segundo lugar, vamos a analizar las ficciones sonoras, donde me van a acompañar el guionista Manuel Bartual, el escritor de todos conocido Lorenzo Silva y la creadora de narrativas sonoras Carolina Abad. Nos vamos a adentrar en la creación, la adaptación de las ficciones sonoras y la evolución de este formato que está teniendo un éxito verdaderamente considerable. En tercer lugar, vamos a analizar las audioseries. ¿Qué es esto? Aquí estamos analizando cómo se adapta a este formato de audio el mundo de las audioseries y vamos a contar con la presencia del guionista y consejero delegado de Contubernio, Alberto Caballero, la actriz Marta Azas y el actor y guionista Javier Veiga. Y en cuarto lugar, los audiodocumentales, donde vamos a cerrar este bloque enfocado en un género que no deja de reinventarse y enriquecerse en el mundo sonoro, que tiene producciones de gran calidad como las que hoy os vamos a contar. Y para ello me acompaña Tony Garrido, que es un locutor de gran prestigio, productor y director de Storylab, Luis Velo, que es el productor y CEO de Par Producciones, y el escritor y productor Carles Porta. Al final de cada bloque vamos a poder responder encantados a todas vuestras preguntas. Para enviarlas solo tenéis que salir del modo pantalla completa y pinchar en el desplegable que dice enviar pregunta, que está situado en la parte inferior de vuestra pantalla. Por favor, indicadnos vuestro nombre, el nombre de vuestro medio y a quién va dirigida la pregunta si es que va en alguien en concreto. Así nos vais a facilitar las cosas. Durante este espacio vamos a intentar dar respuesta al mayor número de preguntas posible, pero por si quedara algo en el tintero, por favor, no dudéis de enviarnos vuestras preguntas a través de nuestros compañeros de prensa que están aquí para poder ayudaros. Y por último, os recuerdo, lógicamente, que no está permitido ni grabar la presentación ni hacer capturas de pantalla. Al final del evento vais a recibir por parte de nuestro equipo de prensa la nota de prensa y todos los materiales para vuestras publicaciones. Y ahora sí, ya comenzamos con esta presentación sobre el podcast en España, no sin antes dar a conocer algunos pequeños secretos que entraña este género de audio entretenimiento en nuestro servicio. Bienvenidos a Audible. Es una programación a la que la gente acude. Es una programación a la carta. Un poco el formato de moda, cada vez hay más gente escuchando podcast y que nos da a todos una oportunidad muy buena saber que hay un público que está queriendo escuchar este formato y es pues eso, un nuevo espacio donde contar historias, es fantástico. Entonces ser comunicativo, expresivo y que se genere esa complicidad con el oyente era lo que suponía el reto y yo creo que lo hemos conseguido. Ha sido una experiencia, a mí me ha encantado, porque me gusta mucho la conexión solo con la voz. Yo creo que estamos en un momento muy bueno de florecimiento, creo que Audible, de hecho, va a contribuir mucho a todo esto.
Como sabéis, Audible es un distribuidor global y creador de contenido de calidad en el sector del audio entretenimiento, que tiene millones de suscriptores a nuestro servicio en todo el mundo. Con nuestra sede europea, que está en Berlín, trabajamos constantemente para crear y ofrecer un catálogo lo más completo, variado y cualitativo para nuestros oyentes. Nuestro servicio para España contiene más de 100.000 títulos entre audiolibros y podcast premium, de los cuales más de 10.000 títulos en español, con un crecimiento de nuestro catálogo en español del 55% en un año, ya que comenzamos con 6.700 títulos el 1 de octubre del 2020. Y es un catálogo que está creado en colaboración con la clase creativa española, que conforman escritores, actores y actrices, productoras, periodistas, guionistas y un sinfín de talento que conforman una gran oferta de audio entretenimiento de gran calidad. Pero hoy no hemos venido a hablar de los audiolibros, sino del podcast en su concepción más amplia. Un formato que está en plena explosión de consumo y oferta, que está evolucionando con gran rapidez, adaptándose a los géneros favoritos de la audiencia española, como son a día de hoy el true crime, la ficción, la comedia, el mindfulness y el crecimiento personal o el documental, entre otros. Para empezar, y a modo de contexto, quiero compartir con todos vosotros algunos datos que creo que nos van a ayudar a centrar el debate sobre el estado del audio entretenimiento en España y que son datos muy significativos para nosotros. Esta industria sigue creciendo de manera exponencial. Según el último estudio que acabamos de realizar hace apenas 15 días con NetQuest, que es un instituto de investigación, un estudio para Audible, el 57% de los internautas españoles escucha podcast y un 26% lo hace de manera habitual. También sorprende la paridad de los resultados, ya que el estudio ha indicado que un 50% de los oyentes son mujeres y otro 50% son hombres. En este sentido, y desde nuestro lanzamiento de nuestro servicio en España hace un año, se han escuchado más de 225.000 horas acumuladas de podcast en Audible, con un crecimiento del número de horas de escucha del 25% sostenido mes a mes. Asimismo, las horas mensuales de escucha por usuario se han multiplicado por 3 desde nuestro lanzamiento para podcast, ¿vale? En este primer año de actividad hemos llevado a cabo el lanzamiento, ni más ni menos, y muchas gracias Arancha, de 85 podcasts en castellano, que suponen un total de 1.600 episodios. 1.600 episodios, 85 podcasts. Por todo ello, desde Audible nos reafirmamos en que España es un país de audio y redoblamos nuestra apuesta por este formato, con varios estrenos mensuales de podcast exclusivos y originales hechos a medida de nuestra audiencia y siempre con ánimo innovador. Esta industria se está construyendo ahora mismo y nosotros queremos seguir apoyándola con nuestras producciones. Pero si os parece bien, entremos dentro de unos minutos a debatir este y otros puntos con nuestros invitados, ya que son los grandes profesionales del sector que nos van a contar las posibilidades que ofrece el universo del podcast premium. Vamos a abrir, pues, el primer bloque de los podcasts originales con este vídeo. Ese software, ese programa que te instalan, también lo instalan los medios, las redes. Oh, ponte un filtro en Instagram, tonta, que casi te ves feo. Que si no tienes tableta chocolate, estás gordo seguro, ¿eh? ¡Adelgaza, hombre, adelgaza! Bueno, la invitada de hoy, madre mía. Le has recibido con las palmaditas de foca. Que es el máximo galardón. El máximo galardón de no te lo vas a creer. Luis Enrique, tu padre es Samunique. Vamos a ver. Mi invitada de hoy es una de mis personas favoritas del planeta Tierra y es la artista multidisciplinar Maya Pixelskaya. ¿Qué tal, Maya? Madre mía, qué recibimiento. Hola, chicos. Si no eres multidisciplinar tú, dime tú quién es. Vamos a comenzar hoy hablando del podcast original con algunas de las personas que mejor conocen este formato y su recorrido en nuestro país. Por favor, permitidme dar la bienvenida a Antonio Castelo, que es presentador de las 2 temporadas del exitoso podcast de comedia No te lo vas a creer, que acaba de lanzar su 2ª temporada en Audible. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Me alegro mucho.
Y por otra parte, a Oliver Oliva, que es experto, profesor de mindfulness, productor de podcast, humorista y presentador del podcast El Club de los Buenos Días, y también el reto 21 días antiestrés, que ha sido un podcast que ha tenido muchísimo éxito en España desde que está con nosotros. Yo quiero, además de daros las gracias y daros la bienvenida, son muchos los ingredientes que hacen falta para producir un podcast de calidad, un montón, ¿vale? Y dentro y fuera de los estudios de grabación hay un montón de personas implicadas. Antonio, en tu extensa trayectoria, tanto como en el mundo de la comunicación, que llevas muchos años en ello, ¿cómo se hace un podcast original y qué requisitos tiene que tener un podcast original para ser un éxito en un servicio como Audible? Pues yo, mi experiencia, bueno, que sea bueno, esto se lo resume todo, pero es verdad que ahora claro, estamos hablando de programas, ¿no? De un podcast original, y en el caso de Audible, pues yo la experiencia que tengo, cuando lo que he tratado contigo, Juan, fue una de mis primeras experiencias, además, produciendo podcast así, fue hace ya unos años, y yo me acuerdo que siempre que alguien me lo pregunta, se lo digo abiertamente, que te llevé una lista de ideas, y me acuerdo que no nos conocíamos absolutamente de nada. Y yo toqué a la puerta de Audible como sin conocernos de nada, y tú leíste la lista de ideas con tu equipo, me acuerdo, con Arancha, y tardasteis como, no os dijisteis nada en una semana, y en una semana dijiste, son muy buenas ideas, vamos a trabajar juntos seguro. Entonces creo que ese es el secreto, que eran buenas ideas, o sea, y que tú te paraste a leer esas ideas, y creo que realmente ahora mismo hay muchísimos podcasts, es difícil innovar, pero a la vez, o sea, supone un reto que hacer nuevas ideas de podcast o cosas que llamen la atención o cosas que a lo mejor le pueda interesar a alguien más allá de dos personas charlando, porque sería como la base de cualquier programa de podcast, lo más sencillo, ¿no? Sentarte y o hacer un speech, un monólogo larguísimo, o dos personas hablando, que es lo que suele hacer mucha gente. Y hay un montón de podcasts con dos personas hablando, con tres personas hablando, pero el reto es hacer una idea súper sencilla, que se entienda súper fácil, porque es en audio, y que realmente apele a la gente y que sea una idea que detrás tenga algo potente. En el caso de No te lo vas a creer, la idea era gente contando anécdotas reales. Uh-huh. Era algo que se ha hecho mil veces de mil maneras, pero queríamos destacar el concepto de que fueran totalmente reales, en un ambiente de comedia. Es un podcast que nos pedisteis que fuera exclusivamente como de comedia, que se desde el principio, hacerlo con cómicos, con Miguel Campos, con Iggy Rubín, contar con gente muy de comedia, cómicos muy testados, y sobre todo crear, en nuestro caso era el tono. Ese podcast va sobre el tono de ese podcast, que es el tono de gente muy, muy amiga entre ellos. Y creo que el secreto de ese podcast es ese, en concreto, ¿no? Y cuando lo pensamos, pensamos en el tono. Y depende del programa o cómo pienses la idea, creo que siempre tenemos como un concepto principal, que es, este podcast va de... Y en este caso era el tono, ¿no? Pues nos centramos mucho en el tono, era lo más importante, porque lo demás son anécdotas que te cuentan o cosas que cuentas tú, y el tono era lo más importante. Y en el caso de No te lo vas... Estoy hablando de No te lo vas a creer, porque me parece un buen ejemplo, sí, sí, para manejarlo. Nosotros queríamos introducir la anécdota en España, no desde el punto de vista de un colega que te cuenta una anécdota, que también, que ese es el invitado que viene un poco a contar su anécdota como Dios le da a entender, sino desde la anécdota, desde el punto de vista del stand-up, que es lo que somos nosotros, que somos cómicos de stand-up, y la anécdota es un arte milenario dentro del stand-up, que tiene como su teoría detrás y tiene sus reglas, y por eso funciona, y lo hicimos así. O sea, cogimos nuestras anécdotas y las replanteamos desde el punto de vista que fueran como un monólogo y que funcionasen en trozos de un minuto o de 40 segundos. Hay como una risa potente, ¿no? O un chiste. Te puedo asegurar que está funcionando muy bien. Esa era un poco la estrategia de ese podcast. Pero vamos, para que la gente se haga una idea, que es un podcast tan sencillo como contar anécdotas, que es una gilipollez, realmente tenía como mucho pensado detrás. Le dimos muchas vueltas a cómo contábamos nosotros las anécdotas, cómo contaban los invitados las anécdotas, y de qué iba todo junto, que iba del tono. Qué bien. Y hablando del tono, Oliver, teniendo en cuenta tu experiencia como profesor de mindfulness y luego llevar ese formato al mundo del audio, entretenimiento y del podcast, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo es un podcast de mindfulness? ¿Cómo te lo curras tú todos los días para enfrentarte a tu programa en Audible? Pues con una actitud muy mindful, que es con paciencia, con humor, con cariño y también con mucha convicción. Es decir, el Club de los Buenos Días
tengo que agradecer a Audible, Juan, no es porque esté aquí, pero tengo que hacerlo, que, porque fijaos que este programa nació hace 2 años y fue un poco el fruto de una necesidad mía. Dice, originales hablabais, ¿no? Ahora, pues para mí original... ¿Estás tocando, Oliver? Estoy tocando porque necesito un poco de contacto tuyo. No vuelvas porque a hacerlo. Porque es muy mindful. Te pido, por favor, que no vuelvas a hacerlo. Nos hemos hecho el test, que lo sepáis, ¿eh? Nos hemos podido abrazar, es un lujo, el resto de la audiencia, envidia. Sí, yo escucho tu podcast todos los días y me cuesta estar feliz. Sí, bueno, vale. Me cuesta mucho. Necesito unos cuantos más. No, bueno, pero no por tu podcast, sino por la vida. Ah, vale. La cosa está en que, bueno, hace un par de años, después de haber dejado la radio, yo vengo del mundo de la radio, la vida me trajo a Madrid en forma de una madrileña salerosa, soy de Barcelona, soy de Barcelona, un catalá a Madrid, me pegó un patatús de estrés porque me enviaron a perseguir a Rajoy y sus mariachis al Congreso de los Diputados. No me gustó, no sé por qué, la verdad. Y un año después dije, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque tenía claro lo que no quería, que era dejarlo. En el mejor momento de mi carrera, cuando había más pasta, vete a la tele y tal, que tú sabes que esto de la tele es una cosa que mola mucho, No quise. Tío raro, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Si yo trabajo en Mediaset, que es otro rollo. Sí, ah, no. Me... Que no es la tele. A ver, tío, si yo hablaba de tele, claro. Entonces, no. La cosa está en... Nadie viene a robar a la cárcel. La cosa está en que en esa evolución, ya no me acuerdo ni de la pregunta, pero voy a hacer la pregunta, ¿eh? En ese momento me planteé qué hago con mi vida, ¿no? Soy un zumbado de radio, he trabajado en la cadena SER, en Cataluña Radio, 20 años, mucho humor, mucha cosa y tal, me envían a perseguir a Rajoy, aunque yo no lo soporto, me da un patatús de estrés y llega el mindfulness en mi vida y me dicen que se puede vivir de otra manera, con más calma y alegría macarena, pues fantástico, y con humor. Y se me ocurrió la idea loca, ¿por qué no un morning show cada día para explicar cómo no cabrearte con tu jefe o si te cabreas, cómo irte al baño y rebajar esa tensión con técnicas de meditación, ¿no? Entonces, al final, lo que dices tú, dices, ¿cómo se hace? Pues intentando creer mucho en la idea y creer mucho en la necesidad, porque necesidad yo creo que hay, bueno, de relajarnos. De hecho, es uno de los géneros que más éxito está teniendo en el podcast, el mindfulness, y es una sorpresa. En general, no solo en España, en otros países de otros marketplaces de Audible, otros mercados igual, pero que en España tenga el mindfulness tanto éxito sí que es cuando menos sorprendente. ¿Es solo fruto de la pandemia o también venía de antes? Yo no creo que... Es sorprendente, porque aquí todo el mundo sabe que es mindfulness, ¿no? ¿Mindful qué? Bueno, mindfulness, diríamos, como resumen, esas técnicas budistas, om, ha, si, tal y cual, pero sin incienso, sin el Buda, sin nada y pasadas por la ciencia. O sea, hay infinidad de estudios científicos. Los occidentales compramos, si nos dicen ciencia. Es que esto funciona. Esto de controlar a tu Ramona, que le llamo yo, la mente, verla como algo ahí y llevarla a otro sitio, darle un juguetito para calmarte, esto funciona. Y claro, como que funciona calmar la mente y nuestra mente está acelerada, porque desde que vamos a comprar por la mañana, que somos los golfos apandadores, todo para comprar 4 tomates, hasta un mundo que esto te decían, ¿tú te acuerdas cuando nos dijeron, en 3 meses acabó ya esto, el estado de alarma? Sí, me cagué en la puta. Sí. Fue durísimo. ¿Cuánto hace de eso ya? ¿Un año y medio? No lo sé, yo ya he perdido la cuenta. Pero bueno, es que yo, desde los que nací, viví en un cuartel encerrado, o sea que... Sé vivir así, sé vivir mal. Bueno, pues yo creo que la gente no sabe vivir así. Entonces dice, ¿cómo vivo así? Vivir así no es vivir. ¿Vivir así es morir? Bueno, pues sí. Entonces es... Al final es una necesidad, Juan. Al final es... ¿Por qué está de moda el mindfulness? ¿Por qué está de moda el podcast de mindfulness? Porque es más íntimo, te llega mejor. Me gusta mucho que sea diario, te lo digo. Muchísimo. ¿Pero por qué? ¿Porque tengo que currar más? No, porque me gusta mucho el formato diario, se digiere muy bien y que te llegue como la... O sea, que te llegue a ti, ¿sabes? La pieza del contenido y te llegue todos los días, me encanta eso. Bueno, y yo que me parece como el lujo del periódico que te dan todos los días, ¿sabes? Tú sabes que a mí me diga Perico, que me... No es Perico, pero para preservar el anonimato, te escucho cada mañana yendo hacia Sydney. Bueno, cuando me ¿quién es? ¿El Papa Francisco? No. Es decir, personas de todo el mundo, que esto es lo que mola del podcast. Claro, es que se mola muchísimo, claro. Claro, que se levantan, porque para eso está el podcast, es un morning show de venga, buenos días, hoy vamos a hablar sobre cómo calmar tu mente para no cagarte, no sé qué. Entonces, hostia, que te digan después, te escucho cada mañana, eres mi despertar en vez de las noticias. De las noticias, cada día, la muerte. Las odio, cada día más. Sí. Ayer se lo estaba contando a Oliver, estaba dando las noticias en un noticiario que hago ahora para mediodía y dije en directo, se me escapó, no puedo dar más malas noticias. Pero es porque yo soy cómico y no soy profesional de dar noticias realmente. Pero eres persona humana también. Pero soy un humano. Claro. En plan, ¿cómo estamos dando...? Pero esto es una locura de... Total. Bueno, y vosotros dos, como
podcasters y como cómicos y como más cosas también, productores y guionistas y demás, el futuro del podcast, o sea, esto que ha llegado a, y que ahora mismo está en pleno boom, ¿cómo lo veis en, a corto plazo? Oliver, por favor. ¿Yo? Sí, de verdad. Cuando vi la luz... Si lo sabes, cuéntamelo. Pues. Sí, sí, sí. Estoy loco por oírlo. Cuando yo vi la luz hace 4 o 5 años, que no sabía qué hacer con mi vida, ¿no? Entonces yo intenté volver a la televisión, no funcionó y tal. Y me fui a Estados Unidos. Y fui a Boston a vivir un tiempo y tal. Y flipé porque allí, era el año 2014 o así, ya escuchaban más podcasts que Radio AM y FM. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Entonces digo... Coño, esto siempre va igual. Lo que va a Estados Unidos después llega para aquí. A ver, a veces llega 30 años después, ¿no? Hiciste un Emilio Aragón. Sí. ¿Sí? Sí. Y vuelves, ¿no? Y dices, o sea, esto tiene que funcionar algún día. Entonces yo empecé a picar piedra en ese momento cuando el podcast no era lo que es. Y es verdad también, sí. Vale. Sí, 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 te he seguido la pista. Entonces, sí, sí. Entonces, durante todo este tiempo yo he estado viviendo en propia carne la evolución. Y muestra de que la cosa va bien es que me ha fichado Audible. Total. O sea, de verdad, mejor, no, de verdad lo digo, 1000 programas de manera altruista, 1000 programas donde al principio me escuchaba mi madre, mi suegra y mi primo y acabó escuchándolo 3 millones de personas y que ahora yo esté en Audible, al final es, bueno, a ver, el programa debe estar bien, mínimamente. No, no, está bien, está pero, muy guay. Pero tienes pero, toda razón. Yo ahora lo que veo también es que hay muchísimos programas, ¿no? Recuerdo que pasó lo mismo con YouTube. Con YouTube, que cuando empezó todo el mundo decía, uff, ¿cuántos vídeos hay? Y es como la luz, ¿no? Que el otro día hablé con un experto y le digo, qué cara está la luz. Y me dice, está barata. Pues eso es lo que pasa con los podcasts, ¿sabes? Y es lo que está pasando, lo que pasó con los vídeos en Internet, que era, ¿cuántos vídeos hay, no? En Internet es absurdo, no voy a poder ver tantos vídeos en 2011. Y alguien me dijo, no, va a haber muchísimos más. Y me pareció una visión aterradora del futuro. Y ahora me parece súper normal que todo está lleno de vídeos y todo el rato estamos consumiendo vídeos en el móvil. Además me dijeron, en el móvil. Imposible, en el móvil. Pues esto es lo mismo. Es como, la gente me hace gracia que dice, ¿cuántos podcasts hay? Y pienso, va a haber muchísimos más. Pero muchísimos más. Y yo empecé a mirar al podcast cuando vi que en Estados Unidos los cómicos que se reían de los cómicos que hacían podcast claudicaron y empezaron a hacer podcast. Y entonces dije, ah, vale, pues es que esto ya es ley. O sea, esto ya, y le han visto las virtudes, ¿no? Y ahora me parece que hay muchísimos y que va a pasar lo mismo que ha pasado con el vídeo online y lo mismo que ha pasado en general con los contenidos online, que es el triaje va a ser la clave. Poder entrar en un sitio o poder tener unas listas o poder, por ejemplo, poder poner tú la confianza en Audible de que te dan cosas buenas siempre, que hacen ya ese trabajo. O sea, como ese trabajo añadido de que Juan contacte a los que considere él o, ¿sabes? O lea las ideas ese día y diga esto, o esto no, o chicos, esto otro, o, ¿sabes? O trabajar con... Es que creo que ese valor, que parece una tontería al comienzo porque valoras la tecnología, la posibilidad de salir... Pero luego, con el tiempo, la selección de contenidos me parece la clave. Fenomenal. Pues vamos a seguir, porque si no, con vosotros dos nos podemos tirar aquí toda la mañana, porque no calláis debajo del agua. Sí. ¿Vale? Entonces, vamos a retomar, permitidme, por favor, que retome la palabra para compartir con vosotros algunos datos muy interesantes de lo que estamos diciendo ahora mismo sobre el perfil del oyente habitual de podcast. Según el estudio que antes mencionaba de NetQuest para Audible, el consumidor más fiel de este formato tiene entre 35 y 44 años. Y su género favorito está representado por vosotros dos, es la comedia. Es decir, el género favorito de estos 35-44 es la comedia con un 14,8%. Sin duda alguna, el podcast ofrece un montón de momentos de consumo diario, nos acompaña, como bien estabas diciendo, Antonio, ahora mismo en nuestro móvil, lo que hace que esté cada vez más presente en nuestras vidas. En Audible hemos analizado los momentos preferidos por los usuarios y el resultado es que cuando más podcast se escucha es en casa, mientras se hacen las tareas del hogar o se cocina. ¿Vale? Claramente.
antes de dormir y luego en el famoso commuting, en el coche o el transporte público, antes de trasladarnos de un lugar a otro. ¿Vale? Hay otro tema muy importante para nosotros, porque desde Odibol nos hemos siempre preocupado muchísimo de poder trabajar con la comunidad creativa local. Y hay un dato que a nosotros nos llena de orgullo, que es modesto, pero nos llena de orgullo, y es que Odibol desde su inicio ha sido fuente de trabajo para más de 2.000 creadores locales. ¿Vale? 2.000 creadores locales que han colaborado con nosotros en el desarrollo de sus podcasts originales, contando entre estos 2.000 con productoras, con directores de producción, con guionistas, con directores técnicos, con actores y actrices, con estudios de grabación, contribuyendo de forma significativa a la creación de una industria naciente, que es esta, la del audioentretenimiento, que entre todos tenemos que convertirlo en industria. ¿Vale? Y ahora vamos a ver si nuestros compañeros de prensa que nos están viendo desde casa tienen alguna pregunta al respecto para nuestros invitados, en este caso, o para mí mismo. ¿Vale? Andrés, de la revista Ion. ¿Cuánto tiempo tardan de media en realizar un podcast? Su guión, el trabajo de producción, equipo técnico y demás. ¿Para cualquiera de vosotros dos? Creo que en nuestros casos son parecidos pero diferentes, ¿no? Tú tienes el diario, que lo tienes, que tiene una exigencia brutal, ¿no? Del día. Claro, es un podcast diario que la gente me dice, ¿cómo puedes hacer un podcast cada día? Digo, porque no lo hago cada día, lo hago... Lo bueno del podcast es que la gente que lo escucha cuando quiere y uno lo puede grabar también. Yo pensaba que lo hacías cada día. Sí, tío, me levantaba a las 3 de la mañana para hacerlo. Pues no, es una de las cosas que me enamoro del podcast. Se trabaja con una productividad, con lo cual los guiones se hacen seguidos, se graba seguido, se agenda seguido, pero yo te diría que el proceso total son unas 4 o 5 horas por podcast que duran unos 20 minutos. Vale, nosotros en el caso de No te lo vas a creer, porque claro, depende, los podcasts son como producir en general, ¿no? Depende el objetivo, pero en el caso de No te lo vas a creer, entre que empezamos a recopilar las anécdotas nuestras o empezamos a hablar de qué rollo va a tener la temporada, en total a lo mejor tardamos 2 meses y algo hasta que tenemos un bruto ya medio editado y luego se hace como una postproducción de eso. Se parece mucho a producir cualquier tipo de contenido audiovisual, pero tiene un punto de campaña, ¿no? De repente la arrancas, sabes que tienes como 2 meses, 3 meses para hacerlo y acometes en ese periodo. Fenomenal. Tenemos más preguntas. Para Oliver, ¿tienes previsto hacer el programa más largo e incluir meditaciones? Esto debe ser un oyente, ¿eh? O algo. Pues sí, se incluye alguna meditación. De hecho, ya en alguno de los primeros episodios se incluye al final alguna meditación para que uno no vaya tranquilito ya al trabajo, ¿no? Porque se escucha por la mañana y ya llegas un poco más calmadito. Pero esa es la idea. E incluso la idea es empezar a hacer meditaciones, que tengo algunos amigos, me dicen, tienes que atrever a hacerte las meditaciones, pero con humor total ya, ¿no? Es como la Ramona que le llamo yo esa mente, que coge las riendas y te dice, venga, vamos a meditar, vamos a ponernos todos ahora así, quietecicos, todos para arriba, ¿eh? Vamos a respirar 4 veces, que venga, que parece mentira que esa barriga cervecera del verano que te la has puesto aquí, tienes que intentar. Sin insultar, ¿eh? No, es un ejemplo, pero no, en realidad no veo nada aquí. Es decir, sí, está previsto y está previsto hacerlo con humor, que es una cosa que puede chocar, que me perdone el Dalai Lama, que es ponerle humor a las meditaciones, porque si no uno, cuando medita y mira para adentro, lo primero que hace es, yo esto no quiero verlo, toda esta loca que tengo aquí encima, ¿no? O sea que sí, lo vamos a hacer. Fenomenal, y creo que tenemos una pregunta más. Para todos. A ver, cada vez más compañías y diarios de información apuestan por podcast y otros formatos en audio para promocionarse o informar. ¿Creéis que el podcast es el nuevo escaparate de las grandes cabeceras? Toma ya. Creo que es una herramienta increíble. Creo que cada vez más como grandes grupos de comunicación están empezando a ver que funciona, que es algo que... con lo que pueden crear otra pata más como dentro de su oferta, incluso un periódico online o... Vamos, es que creo que es una manera nueva de... Bueno, nueva, es tan antiguo como la palabra, pero creo que cada vez lo consideran más como una opción, incluso algo que ofertar a sus clientes. La idea de hacer publicidad dentro de un podcast creo que es algo súper personal, que llega un montón. O sea, que creo que sí que te permite hacer como un contenido editorial totalmente diferente, mucho más ágil para consumir, que ni siquiera tienes que estar mirándolo. Es más analítico, ¿verdad? Te permite profundizar. Hay una sensación de que en los podcasts parece que si ves un vídeo...
pues es un contenido totalmente, el lenguaje es totalmente diferente y la gente está entendiendo que el podcast es un diálogo que tú tienes con el contenido y es como mucho más reflexivo, llega mucho más, de alguna manera, no sé, bueno, es que es como la radio realmente y yo soy un súper enamorado de la radio y creo que el podcast lo que ha incluido es un avance tecnológico que ha venido también con un pequeño cambio en la manera de hacer el contenido, pero que contiene esa esencia. Entonces creo que te llega muchísimo. Yo, por eso, por ejemplo, el podcast de él le llega a la gente y la gente pide, pues podemos meditar. Es que yo nunca hubiese oído eso de, ¿podemos meditar en un programa? ¿Por qué no hacemos meditaciones? Que dirías, pero ¿cómo vamos a meditar mientras lo escuchas? Suena, pero porque les llega muchísimo más. Uh-huh. Nadie me pediría eso en Mediaset que hiciese una meditación, ¿no? Pero porque es diferente. Iría bien, ¿eh? Iría muy bien. Sí, depende antes de qué bueno, programa. Pero perderíamos el veneno. Sí, no, bueno, también eso. Como tenemos otros invitados también y tenemos que seguir adelante, os agradezco muchísimo, Antonio, el haber estado aquí, el habernos acompañado en este año de aventura de Audible y seguir adelante con vosotros. Totalmente. Así que muchas gracias. Gracias. ¿Vale? A ver... Yo quiero continuar con los datos de consumo que hemos recogido en el último año, que están demostrando que uno de los géneros preferidos de nuestro usuario es la ficción. La ficción entendida como ciencia ficción, como suspense, como pura ficción. También la ficción sonora es una tendencia al alza que cada vez cuenta con mayor acogida. Además, un reciente estudio llevado a cabo en colaboración con la University College of London demuestra, según este estudio, que la palabra oída genera una reacción neuronal superior a la palabra leída. Es decir, que emocional y físicamente nos involucramos mucho más cuando atendemos a la palabra hablada, es más íntima. Esto es así porque escuchar cautiva, inspira y, lo más importante, nos conmueve como a lo mejor ningún otro formato. Por ello, vamos a dar paso al mundo de la ficción sonora, que cada día gana más adeptos en Audible. Sus padres también estaban preocupadísimos. Era raro que no hubiera respondido a ninguno de sus mensajes. Al no saber nada de ella en todo el día, llamaron a la policía. Fue al poco de eso cuando anunciaron su desaparición en las noticias. Muerta es una austriaca turista de 25 años. Mira. ¿Cuándo ha sido esto? Hace 3 días. Se llamaba Eva Heydrich. Y había venido en un yate desde Italia hace un par de semanas. La encontraron en un chalet, haciendo de péndulo. Estaba colgada con una cuerda corriente. Nada que ver con aparejos náuticos. Pues estaba muy buena la comida, pero otra vez verduras. Creo que estando embarazadas nos vendría bien más carne y pescado. Pero si ayer cenamos carne, milagros. Y el guiso era de ternera. No, parecía ternera y estaba muy rico, pero no era carne. Me acompañan en este bloque Carolina Abad, que es también conocida como Pez Papaya y es creadora de narrativas sonoras y directora del Cuerpo del Delito. Bienvenida. Manuel Bartual, que es el escritor de Santuario, y finalmente Lorenzo Silva, que a quien todo el mundo conoce, que nos adentrará en el mundo de las adaptaciones de las grandes historias literarias a la ficción sonora con el primero de sus títulos de los detectives Bilbilaco y Chamorro, que es El lejano país de los estanques. Bienvenidos a los tres. Gracias. Yo creo que es muy importante el que podamos decir que en España algunos de nosotros, los que somos más mayores, hemos crecido acompañados de las radionovelas y de las historias de ficción que tenían en la radio su razón de ser, ¿verdad? Aquel formato no ha dejado de reinventarse y con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías que vivimos ahora ya se ha convertido en una categoría premium de aquellas historias que van más allá, van hacia la dramatización, hacia el multicasting, hacia los efectos sonoros especiales y la producción de profesionales del audio que han conseguido traer de vuelta realmente este formato. Además, desde Audible hemos apostado con firmeza siempre por las superproducciones internacionales, ya que tenemos nuestra casa global Audible, con esas adaptaciones al castellano de internacionales de los mejores directores, con títulos como The Sandman o el Evil Eye, que ha ganado ya algunos premios y que ha sido llevado a cine recientemente, o con la saga de Alien. Además, tenemos casos como El cuerpo del delito, un true crime, cuya adaptación al castellano
castellano ha aportado grandes novedades al formato. En este sentido, Carolina, como directora de este podcast, explícanos los retos de este proceso. Bueno, reto sobre todo es mantener el espíritu de la producción original, ¿no? Y lo que la mayor preocupación yo creo que ha sido como que el oyente supiera que era un documental y que los testimonios que escuchaba eran reales, ¿no? Entonces, uno de los retos es pues que aquello no se banalice, ¿no? Y que, porque al final, bueno, pues escuchas a las personas reales que cuentan las cosas y tienen pues sus emociones y bueno, pues al final lo tiene que interpretar un actor, ¿no? Entonces yo creo que eso es como lo que más me preocupaba, ¿no? Que se transmitiera que eso era real y cómo hacerlo. Entonces, del audiovisual hay un código, bueno, no escrito, que es mantener la versión original de fondo. Uh-huh. Al principio ponerla y luego mantenerla de fondo un tiempo. Y bueno, por las propias características de la producción, decidí que no tenía sentido mantener esa versión original de fondo, porque bueno, la conversación era bastante fluida, había muchos personajes y quizás si hubiera mantenido ese código, ¿no? Esa versión original, pues hubiera sido un poco cansado a lo mejor para el oyente, le hubiera abrumado quizás y yo creo que iba a quitar más que aportar. Entonces, bueno, pues decidí que lo mejor era poner un texto, tanto al principio como al final, advirtiendo que era una dramatización de algo real, realmente. Y bueno, luego en el casting se tuvo en cuenta cómo sonaban los originales, en la grabación los escuchábamos a todas las personas un poco para ver pues, cuál era su ritmo de habla y qué emociones ponían al decir una cosa o al decir otra. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese sentido sí que lo hemos mirado mucho para cuidarlo, ¿no? Y para que no se perdiera esa esencia. Esa esencia, sí. Fenomenal. Manuel, por tu parte, como padre de Santuario, junto con Carmen Pacheco, que no ha podido acompañarnos hoy y la echamos de menos, Santuario, que es un podcast que está llevado a la dramatización de las primeras dramatizaciones que hicimos en Audible y que ha tenido un éxito fulgurante este verano, siendo uno de los hits de este verano en Audible. ¿Por qué crees que ha tenido Santuario tan buena acogida de público? Yo creo que porque lo que hemos intentado hacer con Santuario es un poco lo que se está haciendo ahora, empezando a hacer en ficción sonora, que la verdad es que tiene bastante gracia, porque creo que estamos haciendo ficciones sonoras que tienen mucho que ver con el cine y la televisión, más con la televisión que con el cine incluso. Y digo que es bastante curioso porque realmente la televisión bebió en su día de lo que comentabas, ¿no? De la radionovela y de la ficción seriada para radio. Entonces creo que es un viaje muy curioso el que ha hecho el audio, ¿no? Como que de repente, bueno, pues un tipo de narración pasó a la televisión y ahora estamos haciendo ficciones que tienen que ver con esos códigos y con esas formas, incluso a nivel temático. Entonces yo creo que la gente que ha escuchado Santuario ha reconocido fácilmente un tipo de ficción que ya está muy acostumbrada a escuchar. De hecho, a mí me pasa como oyente. Yo cuando descubrí el tipo de ficción sonora que se está haciendo ahora hace 4 o 5 años, me enganché muchísimo por esto un poco, porque eran ficciones que ya me gustaban y de repente encontré otro canal, encontré otro medio en el que descubrí nuevas historias y historias aparte que ocupaban momentos de mi rutina en las que no tiene cabida ni un libro, ni una película, ni una serie, porque pues, lo escuchas cuando haces ejercicio, sales a pasear o estás haciendo un tipo de tarea en la que no vas a estar delante de una pantalla. Uh-huh. Creo que también eso es importante también, el hecho de que estamos en un momento en el que las pantallas tienen mucha, vamos, están en nuestro día a día continuamente, de repente dejarlas de lado y escuchar es una maravilla. En ese sentido, aparte, creo que también tiene un poco que ver con la literatura, porque la capacidad de sugerir que tiene una ficción sonora puede ser, en cierto modo, también similar a la que puede tener un libro, pero aquí, jugando con el audio, ya, es algo diferente. ¿No tendrá también que ver con que en España estamos mejor predispuestos a la ficción sonora viniendo de la radionovela, la que somos un país más predispuesto a este género? Sí, yo creo que puede que sea también. Sí, sí, sí. De hecho, es verdad que aquí se ha consumido mucho. Y yo creo que si ofrecemos productos de calidad, la gente va a engancharse seguro. Y bueno, creo que la prueba es con Santuario, que creo que es una obra que ha quedado
Pero está bien, como no lo he escrito yo solo, que lo he escrito también Carmen, puedo decir, quizá lo que tenga de bueno sea de Carmen y no mío. Entonces, puedo decir que creo que ha quedado una ficción que está bien y la prueba es un poco pues, lo que comentabas, ¿no? El éxito que hemos tenido este verano. Qué bien. A mí me hace especial ilusión porque hace ahora mismo un año que Lorenzo y Audible empezamos a hablar de la posibilidad de adaptar, de dramatizar tus novelas de Belvilacqua y Chamorro, y era como hablar de algo, un futurible, bueno, algún día sería estupendo poder hacerlo, y al final lo hemos llevado a cabo. ¿Cómo ha sido tu experiencia? La verdad es que la experiencia ha sido muy, muy gratificante y muy enriquecedora. Por otra parte, yo preveía que lo iba a ser, ¿no? Porque es verdad que no estamos hablando de algo 100% novedoso, estamos hablando de algo que tiene precedentes en otros formatos, ¿no? Especialmente a través de la radio. Y en el caso concreto de la ficción criminal, recuerdo que comentamos el precedente, además un precedente de prestigio, ¿no? Raymond Chandler, uno de los grandes autores de la novela negra estadounidense, alcanzó una gran popularidad y incrementó mucho sus lectores, sabemos, gracias al cine, ¿no? Gracias, por ejemplo, pues, adaptaciones como El sueño eterno de Howard Hawks. Pero probablemente incrementó más su popularidad, y esto es menos conocido, la realización de una serie de seriales radiofónicos que alcanzaron una enorme popularidad en Estados Unidos en los años 40 y 50, que tenían audiencias millonarias, y realmente se vio que existía una coexistencia natural, una convivencia natural y un enriquecimiento recíproco entre la narración literaria y esta ficción sonora de calidad y ambiciosa, ¿no? Y bueno, pues sobre ese precedente fue como comenté contigo la idea, hemos empezado a trabajar en ella. Se ha trabajado con enorme rigor y con enorme ilusión, me parece que son las dos cosas que son fundamentales para que algo salga bien. Y a mí me gustaría destacar que una ficción sonora, frente, por ejemplo, a un audiolibro, ¿no?, en el que tú tienes básicamente dos creadores o dos transmisores de la emoción que pueda contener, que son el autor del texto y el locutor, y además los dos son importantes para que el audiolibro funcione, en el caso de una ficción sonora tienes un elenco, un abanico de creadores que están contribuyendo a crear tu emoción. El autor del argumento, que en este caso soy yo, que es lo único que soy aquí, más luego un adaptador que ha buscado cómo convertir ese texto literario en una buena ficción sonora, un equipo de actores, un equipo técnico, alguien que dirige a esos actores, alguien que los busca, alguien que procura, por ejemplo, que un personaje secundario, que apenas aparece 6 minutos en la serie, sea un buen actor, una buena actriz, que transmita y construya ese personaje en ese espacio limitadísimo que tiene. Y me gustaría subrayar también algo que es especialmente ilusionante y que tiene que ver con una idea que planteaba Manuel hace un momento, ¿no? Este nuevo canal, este nuevo lenguaje, permite abrir el abanico de posibilidades narrativas. Al final, en otros espacios, por ejemplo, la ficción audiovisual televisiva, los costes de producción, los gustos predominantes, las opciones estratégicas lícitas de las plataformas y de los creadores de contenidos hacen que, por ejemplo, para un narrador literario como soy yo, tengas siempre la sensación de que se cuentan muy poquitas historias respecto de las muchísimas que se podrían contar. Y este formato abre enormemente el abanico. Puedes tener una multitud y una variedad de argumentos muy superior a la que en este momento, por ejemplo, ofrece la producción televisiva. ¿Cómo se aporta el multicasting? Es decir, la diferencia entre un audiolibro, como tú decías, y una ficción sonora, el audiolibro es generalmente un narrador que se enfrenta a leer y a interpretar todos los personajes de un libro, y en cambio en la ficción sonora existe no solo la riqueza de la producción sonora, todo tipo de efectos sonoros, se abre una puerta, se cierra una puerta, se cae un vaso, etcétera, etcétera, sino también el multicasting, las multivoces, ¿vale? Cuando abordáis tú de como directora y vosotros como creadores, ¿cómo se vive el mundo del multicasting? O sea, ¿lo vivís de manera natural? ¿Es algo que lo adaptáis y escribís pensando ya en ello, en que va a tener una multiplicidad de voces? Yo no concibo la ficción sonora si no es con multicasting. O sea, cada personaje tiene que tener su voz, como la tendría si en vez de una serie para audio fuera una serie para televisión. Y en ese sentido, como creador, aparte, hemos tenido una cosa bastante buena y ha sido que hemos conseguido, mientras escribíamos y imaginamos a unos actores en concreto, y hemos conseguido prácticamente el casting soñado que teníamos. Y yo creo que también ha sido gracias precisamente a que es una ficción sonora,
que se graban menos tiempo del que supone grabar una serie de televisión, una película. Entonces, a nivel de agenda, es más fácil de repente conseguir pues, las voces que has casi imaginado para tu historia. Y aquí yo creo que también tenía que contar también los actores, ¿no? Cómo es para ellos de repente meterse en una producción de este tipo. Sobre todo en Santuario, concretamente, aparte, son casi todos actores que están muy acostumbrados a trabajar con su imagen y aquí solo han tenido que trabajar con la voz. Yo creo que para ellos también esto tiene que haber sido como muy, pues, como, no sé, como muy interesante. Vale. El Lorenzo, tengo una pregunta que yo creo que tiene mucha gente, ¿no? Como, ¿qué le dirías a ese ávido lector, ¿vale? Que para que se anime a escuchar una dramatización de tus novelas y que supere esas barreras iniciales de es mejor leerlo que escucharlo? Bueno, es verdad que el oyente potencial de una ficción sonora inspirada en un libro lo puedes dividir entre quien lee y quien no lee, incluso entre quien lee, quien lo ha leído y quien no lo ha leído, ¿no? Y bueno, yo siempre pienso que la ficción sonora de entrada te permite llegar a quien no lee, a quien por la razón que sea o no lee o no puede leer, o por ejemplo porque no ve bien o porque no tiene tiempo, es decir, ya estás ampliando la audiencia, ¿no? Pero creo que incluso en esa audiencia que tendrías como lector, lo que existe es la posibilidad de contrastar la experiencia. Y así como en el caso de una producción visual, televisiva, cinematográfica, creo que es muy fácil la decepción, porque a veces la decepción deriva de lo difícil que es producir bien, para que se vea todo en la pantalla. Yo creo que la producción sonora está más desarrollada y permite más cosas. Es decir, creo que puede tener la sensación de que aunque le están contando la historia que él ya leyó o que podría leer y que a lo mejor preferiría leer, en esa otra dimensión tiene algo que le permite buscar nuevos pliegues en la historia. Por ejemplo, el otro día escuchaba yo unos ensayos, no de este, sino del siguiente de la serie, en el que unas actrices, unas buenas actrices, interpretaban unos personajes secundarios de la novela, que aparecen apenas episódicamente, ¿no? La potencia que tiene una buena actriz tratando de encarnar un personaje que en el seno de la investigación criminal guarda un secreto poderoso y que es una pieza importante para descubrir la verdad, esa emoción el libro no te la va a proporcionar. Te la puedes imaginar tú, te la puedes representar tú, pero ese suplemento de experiencia, ese suplemento de emoción no lo tienes, con lo que hay algo, y está hablando el autor de la novela, quiero decir que se lo inventó, ¿no? Sí, de hecho, nosotros en Santuario hay una cosa que nos ha pasado y se puede ver en los comentarios que ha dejado la gente, ¿no?, que ha escuchado la serie, que nos ha gustado mucho a Carmen y a mí, que es gente comentando que es como ver una serie con los oídos. Y esto nos ha parecido muy bonito. Nos parece que es como, de hecho, es precisamente lo que buscábamos, ¿no?, que sintieran esa sensación y tiene que ver con lo que dice Lorenzo, ¿no?, de que se transmiten unas emociones gracias a la actuación, gracias al diseño de sonido también mucho, que es muy, muy importante, que al final la gente hace que, de repente, sobre todo si no están acostumbrados, se encuentren con algo que digan, ostras, quiero más de esto, ¿no? Yeah. Tienes un creador más. El lector puede leerse El corazón de las tinieblas, que es una magnífica novela de Joseph Conrad, y ya está, y eso es una experiencia estupenda, ¿no? Pero si además ese lector del corazón de las tinieblas tiene la oportunidad de ver Apocalipsis Now, que es la versión muy, muy modificada que hizo Francis Ford Coppola de esa novela, pues encuentra otro elenco de emociones porque hay más creadores en ese producto. Totalmente. Bueno, antes de dar paso a las preguntas de la gente que nos está viendo, quería compartir con vosotros otro dato, y es que los días que acumulan mayor número de escuchas de podcast, curiosamente, en Audible son entre semana, de lunes a jueves, con un pico de reproducciones, y esto es muy sorprendente, pero son los datos, entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada. Eso es el pico más alto del consumo de los podcasts de Audible, por lo que tendrá mucho que ver con el mindfulness de irse a la cama bien relajadito. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta de los periodistas que nos están siguiendo desde casa. Miguel Ángel Barroso, del ABC. Lorenzo, ¿qué fortalezas y debilidades tiene el podcast con respecto a la narración escrita? Y en particular en lo concerniente a la ficción criminal. ¿Crees que todas las novelas son susceptibles de ser narradas oralmente con el mismo impacto que la literatura escrita? Si hablamos de una adaptación, creo que toda novela entraña dificultades de adaptación. Es decir, estás viajando de un lenguaje a otro, ¿no?
pero por otra parte, con un buen adaptador, toda novela puede ser adaptada y toda novela puede llegar a una adaptación que sea solvente, ¿no? La debilidad que tiene el formato sonoro, pues que hay que hacer todas esas operaciones para que la producción, el actor, el narrador funcionen. Es decir, hay que hacer funcionar más cosas que en un texto. En el texto, con que funcione el texto, pues ya está, ¿no? Y ahí pues tienes que hacer que todo eso funcione. Pero vuelvo un poco a lo que decía antes, si todo eso funciona, expande los matices y expande el contenido de la emoción que puede transmitir una historia, ¿no? Hombre, yo soy narrador literario, yo me dedico a la literatura, creo que la literatura es a la vez lo más humilde y lo más poderoso que hay. Somos los que manejamos menos medios, somos los más pobres y por eso somos los que nos podemos permitir prácticamente todo, ¿no? Pero no he sido nunca nada reacio a las adaptaciones, porque en mi experiencia las adaptaciones, ya sea al cine, al teatro, a ficción sonora, que son las adaptaciones que conozco, siempre hacen crecer la historia, siempre la colocan en más corazones y en más lugares. Incluso en el corazón por el que ya pasó, a veces la lleva a otros sitios donde no estuvo. Bien. Creo que tenemos una pregunta más. Para Carolina. Al trasladar producciones internacionales a ficciones locales, ¿se realizan cambios sobre los guiones independientemente de la traducción? No, en principio no. En principio no. Hombre, luego... Es una adaptación fiel. Es una adaptación fiel al texto, sí. Lo que pasa es que hay cosas que sí que es verdad, que aunque esté traducido, pues luego lo estás leyendo o interpretando y no sale exactamente igual, porque suena mejor de otra manera, decirlo un poco distinto, pero vamos, en general sí, el texto es... Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a despediros, ¿vale?, con el cierre de este bloque. Yo estoy personalmente muy emocionado con el desarrollo de la ficción sonora, porque esta vuelta al mundo de la ficción sonora acompañándonos como un género potente más dentro del mundo del podcast, yo creo que tiene en España un recorrido muy amplio. Lo estamos viendo gracias a los éxitos de tus direcciones artísticas, de Santuario y del arranque que estamos teniendo, que está yendo verdaderamente bien, de las dramatizaciones de Lorenzo Silva. También quería hacer aquí una mención especial a dos personas muy especiales del equipo de Audible en España, que hacen que esto sea posible y que han trabajado con verdadero entusiasmo y encono desde el principio, que es Arantxa Zunzunegui, que es nuestra manager de originales, de producto original, y por otra parte Ana Ramírez, que es la manager de producción, que sin ellas esto no hubiera sido posible, por lo que desde aquí un fuerte aplauso para ellas dos. ¿Vale? Entonces, padrinos. Vamos a cerrar este bloque. Muchísimas gracias, Carolina, Lorenzo y Manuel, por habernos acompañado. Ha sido un auténtico placer tener con vosotros este rato para poder hablar de esta categoría. Hablando de tendencias de consumo al alza, hay otro formato que no para de crecer, que son las audioseries. Vamos a escuchar un pequeño resumen de este magnífico género que ilustra muy bien de qué estamos hablando. Somos 5, sí. Ellos casi 10. Lo mires por donde lo mires, New York es más cosmopolita. Aquí esperando a que unos paletos decidan si nos podemos quedar en su mierda de pueblo. Pero si es que nos tendrían que pagar por venir. Hay pueblos que lo hacen. ¿Y entonces qué hacemos aquí? ¡Perroflautas! ¡La madre que la parite! Cuajo. Gente baja, Todo gentuza. Gentuza baja, todos. Ya, ¿eh? O sea, ¿por qué todas las despedidas de soltero y de soltera tienen que ser tan terribles? Pues yo creo que es para que no te dé pena casarte. Claro, porque por muy malo que sea estar casado, va a ser siempre mejor que ir disfrazado de pollo en un tren. Oh, sí, vamos, o ir en una limusina rosa con un pere de plástico en la cabeza. Mira, si alguna vez te veo por la calle así, perdona si no te saludo, Y de nuevo tengo el enorme placer de presentar a los invitados de este bloque, Alberto Caballero, que es el CEO de Contubernio y el guionista de la audioserie exclusiva de Audible, la que se avecina, y por otra parte a Marta Azas y Javier Veiga, que son actores protagonistas de la producción original de Audible, otras pequeñas coincidencias. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos.
Como decíamos, en Nódivo la apostamos desde nuestros inicios por las audioseries, que era una apuesta arriesgada porque podía no haber funcionado, con producciones muy conocidas en otros medios, como en la tele, adaptándolas al formato audio y creando spin-offs únicos en estas producciones. Vosotros, los tres, sois grandes profesionales de este sector, ampliamente reconocidos por la audiencia, con vuestros exitosos productos y comedias. Contadnos, ¿qué reto supone llevar las audioseries para actores, actrices, guionistas, productores acostumbrados a trabajar en televisión y llevarlo a un medio nuevo como es el podcast? Bueno, es un territorio nuevo que es muy divertido porque te permite mucho más recursos y entonces realmente es trasladar todo tu equipo que está acostumbrado a trabajar con imagen y sonido a trabajar solo con sonido. Y eso implica guionistas, directores, actores. Es como una reprogramación que tenemos que sufrir todos, a cambio de la cual tenemos mucha más libertad creativa. Como decía Lorenzo antes, trasladar con imagen, en imagen una historia requiere hacerlo muy bien. Y es muy caro y necesitas coordinar muchas cosas. Y hablando en plata, la puedes cagar de muchas formas diferentes, ¿no? Y en cambio, esto nos ha dado la posibilidad de explorar directamente tramas que serían inviables a nivel de producción audiovisual por una cuestión simplemente de presupuesto. Entonces es como una fantasía tuya que tienes del equipo de decir, ostras, pues vamos a llevarnos a los personajes al Vaticano, a Nueva York, a Turquía, a hacerse un injerto, cosas que no te podías plantear y que eran tramas que te daban mucha rabia, que tenías ahí guardadas y se te habían ocurrido pero no lo podías hacer. Entonces el mayor reto a nivel de adaptación es qué añadidos tienes que contar al no contar con imagen. ¿Cómo regular la información extra que das para situar al espectador? Que es a lo que tú no estás acostumbrado, porque en el audiovisual se llaman acotaciones y las acotaciones no se hablan, no se pronuncian. Alguna gente ni se las lee. Entonces, esto pasa, ¿no? Y te llega un actor al set y dice, no, es que tú entras por allí, ¿te has leído la acotación? No. Ah. Entonces, todo esto es el pequeño matiz de adaptación que tienes que hacer. Por lo demás, nosotros hemos escrito tramas como si fueran para la serie normal. Y luego, oídas, te das cuenta que la capacidad de imaginación tuya y del oyente, del escuchante, pues hace el resto, que es la parte más divertida del asunto. ¿Y no os sorprende, por ejemplo, a vosotros, a Marta y a Javier, cuando habéis adaptado, creado otras pequeñas coincidencias para audio, habiendo venido primero de otras pequeñas coincidencias para tele, el escucharos ahí? O sea, ¿no os falta la imagen? ¿Vivís de repente el audio y os llena? Sí, sí que es un poco como que te adaptas a este formato y bueno, hay cosas, sobre todo en la comedia, ¿no? La ironía, que por ejemplo otras veces tienes una manera de alargar el texto y tu cara juega a la contra. Bueno, pues es como otra manera de cómo utilizar esa ironía, cómo jugar con las palabras, cómo buscar otros recursos que, como decía Alberto, dices, claro, eres como mucho más rico, ¿no? Y puedes dejar volar más la imaginación, tienes más recursos. Sí, en nuestro caso, además, claro, es cierto que otras pequeñas coincidencias es un formato un poco casi híbrido, porque en realidad nosotros no nos atrevimos tanto a hacer una versión de la serie, o sea, no es tan fiel a la serie como es la que se avecina. O sea, en nuestro caso hicimos un formato que tiene, sí son los personajes de la serie, pero en una situación un poco distinta, o sea, tirando casi más de una idea de un podcast convencional y haciendo un formato un poco híbrido que mantenía un poco estas dos cosas, quizá por miedo a no ser capaces de hacer un guión que estuviese a la altura de lo que la gente esperase, que el público que había visto la serie esperase, y bueno, hicimos este invento un poco peculiar, que bueno, que a nosotros nos gusta mucho y nos hemos pasado muy bien haciéndolo. El resultado creo que es una cosa un poco peculiar, pero que bueno, por lo pronto nos hemos pasado bien haciéndolo, yo creo que... Sí, porque nos ha permitido mezclar personajes de la ficción, que eran los nuestros en la serie, con el de Juan Ibáñez, y con personas en la vida real que te contaban sus pequeñas coincidencias, ¿no? En la comedia romántica, en la vida real, y eso ha sido como muy, muy curioso, como porque se relacionaban con nosotros como si fuéramos realmente los personajes, aunque estuvieras hablando con ellos directamente en ese momento. Yo me imagino que a nivel de producción se rompen corsés también, o sea, tú te imaginas algo desde el punto de vista de audio, que lo tienes guionizado, y cuando te pones manos a la obra, de repente la cosa cambia, porque funciona mejor de otra manera. Que nosotros además teníamos un grupo de actores, como son muchos y es muy heterogéneo, de repente
José Luis Gil es uno de los mejores actores y directores de doblaje de la historia de este país. Entonces, de repente llegaba ahí, hacía cataclá, y te soltaba la frase perfecta, se oía precioso, tal. Y de repente llega otro, súper nervioso al atril, a leer un monólogo, porque a lo mejor están acostumbrados a interpretar en vivo. Entonces, de repente era como que se habían estudiado el texto, pero tenían que leer el texto, pero tenían que decirlo. La experiencia es muy curiosa, pero es muy divertido porque, con respecto a una novela, a una ficción sonora, la diferencia nuestra es que la gente ya tiene la imagen de los personajes. Claro. O sea, tienes la imagen, tienes la voz, tú sabes cómo son, cómo se mueven, pero de repente te los imaginas en otro sitio. Esto yo de pequeño me acuerdo que me regalaron un disco de Mortadelo y Filemón. Un disco. Y de repente dije, era enano y flipaba. Pero claro, yo le había puesto una voz a Mortadelo y Filemón en mi cabeza, no sé cuál era, pero era otra. Y de repente oía a unos tíos y decía, estos no son Mortadelo y Filemón, esto es una mierda, esto no, me han timado, ¿no? Yo estaba con el disco y oía una cosa muy rara, ¿no? Entonces, esa especie como de decepción de qué voz tiene un... que me parece lo más difícil de la ficción sonora, ¿no? ¿Qué voz le pones a tu personaje estrella, ¿no? Yo me lo he leído y me imagino y digo, no, este tío... Sí, entonces aquí que... tienes la ventaja de que, de alguna manera, tienes una quizá mayor cercanía a priori con el personaje porque lo conoces, tiene la voz te cuadra porque es la que le has oído siempre y te los imaginas por ahí. Entonces, a mí me parecía muy divertido como experiencia, ¿no? Es un contraste, pero grabarlo ha sido muy divertido por eso, porque veías a lo mejor a 5 o 6 personajes de los tuyos con sus atriles en un estudio de audio y pasaban cosas muy divertidas. Hemos disfrutado un montón haciendo esto. Sí, más es cierto eso que dices, porque pasa incluso a veces que pones una cosa en Twitter o en Instagram y la gente dice, lo imagino con la voz de tu personaje y tus caras. Entonces, claro, hay una cosa que efectivamente juegas con esta ventaja, que la gente completa está oyendo, pero imaginando la mueca que está haciendo el actor o el gesto, sí. Se imagina perfectamente la situación porque conoce y lo ha visto mil veces, ¿no? Bueno, sobre todo en vuestro caso, que hay gente que lleva oyéndolo tanto tiempo que... Aunque no quiera, se lo encuentra por la inevitablemente, sin duda, la cabeza te va... Sal de mi cabeza. Porque ni te plantearías, por ejemplo, en La que se avecina, 10 años, 10, 11 temporadas, ya he perdido la cuenta, en televisión. Nosotros también. y ahora con El Pueblo, que lo vamos a hacer también en audio, sí. Ni te imaginarías hacerlo con otras voces que no fueran la de los actores de la tele. No, claro, sería un disparo. Sería como Mortadelo. Sería como diciendo que este tío no es, o sea, ya no te imaginas ese personaje hablando diciendo otra cosa, ¿no? Pero esa es la gran ventaja, que no te tienes que comer el coco. Esa parte ya la tienes ganada. O sea, lo que ganas con el audible es solo sumar, desde un punto de vista de que te permite hacer prácticamente cualquier cosa. Desde ese punto de vista es muy relajante, ¿sabes? ¿No? Y no hay que estudiar, que es una... Las actores lo agradecen mucho, porque claro, a ver, un capítulo y pasando tomas y retocando cosas y tal, te ocupa un día. Entonces, claro, una serie nuestra, además de estas eternas que te obligan a hacer, es casi como una película, pues son mínimo son 2 semanas de rodaje intenso. Entonces esto de repente, te metes un día allí, haces el día completo, te sacas el capítulo y te vas a casa tan a gusto, ¿no? Totalmente. O sea, encima sin pasar por peluquería, maquillaje, ni ningún proceso. Sales del coche, sí. Te pones el micrófono y ya. Y listo. ¿Cómo es el...? Vosotros, los guionistas, en este caso Javier y Alberto, el proceso de adaptación de... al audio, de algo que viene del audiovisual como adaptación. Es decir, porque muchas veces puede parecer incluso extraño o sobrevenido, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer un guión de una serie que he hecho en televisión que tiene que funcionar en audio con los códigos del audio? Sin conocer a lo mejor muy bien cómo funcionan esos códigos. ¿Cómo os habéis enfrentado a eso? Bueno, en mi caso, como te digo, fui un poco, no sé si cobarde es la palabra, pero por lo menos sí quise buscar, porque a mí me gusta mucho la radio, he hecho un poco, tampoco mucho, y quería también un poco buscar ese punto de algo que tuviese, no improvisación, porque está todo guionizado, pero sí que diese un poco sensación de algo un poco más... más natural o que tuvieses este punto casi, sí, con que pareciese algo improvisado, algo mucho más coloquial y además metimos este elemento de realidad, en el caso de que contactamos o contamos la historia de una pareja real y además veraz, o sea, contando realmente historias de gente que localizamos, que encontramos con trabajo de producción buscando toda esta gente. Y entonces, esto fue un poco la clave, ¿no? Intentar buscar algo
que llegase de manera más convencional, o sea, que como que pudiesen ver a los personajes de la serie como si viese esos personajes en otra parte de su vida. Entonces, como si dejásemos ver, como si esos personajes existiesen en realidad y ahora te dejamos oír en su vida cómo funcionan estos tíos, ¿no? Y buscar esa cercanía, lo que intentábamos, buscar como, oye, pues estos tíos les ves en la serie que hacen esto, ya terminado. Además, nosotros lo hicimos con la serie terminada, o sea, ya estaba finalizada, con lo cual, vale, esta serie ha terminado, pero ahora ves cómo esta gente sigue viviendo esta faceta de su vida. Y esto fue un poco lo que buscábamos y quedó una cosa, yo creo, curiosa. A nosotros Arantxa nos pasó un briefing al principio de me parece que ahora digo la Australia, no sé dónde era, que me contaban un poco lo que era el proceso, un poco de adaptación y tal. Y luego, escribiendo, nos dimos cuenta que no cambiamos casi nada. O sea, eran tramas que, de hecho, muchas de ellas eran producibles, si se enrollara con el presupuesto Mediaset, eran perfectamente producibles a nivel audiovisual. Y, de hecho, luego quitamos del montaje final algunas frases que metíamos extra en un corte de secuencia para intentar situar a la gente de dónde estaban, si estaban llegando a un sitio o en otro, que decíamos a ver si se van a liar, y luego, escuchado, nos dimos cuenta que sobraban y que la capacidad de recolocación del espectador es muy superior a la que tú crees. Nosotros siempre acabamos metiendo más frases de las que hacen falta y, en general, en montaje las quitamos. Y aquí nos pasó lo mismo. Y nos hemos dado cuenta que el guión es una trama de 20, 25, 30 páginas que sería muy, muy equivalente al audiovisual. Prácticamente no tendríamos que quitar nada. También jugábamos con el punto de partida de que la gente está muy habituado a las historias de los personajes, con lo cual es un poco trampa. Yeah. Pero es prácticamente igual. Y desde el punto de vista, Marta, de ser actriz en el audio, lo que estaba diciendo ahora mismo Alberto, de enfrentarte a una novedad que es la del audio frente a lo que vienes haciendo como actriz, ¿cómo es esa experiencia? Pues sobre todo en el formato que hemos hecho nosotros, de intentar buscar esa naturalidad y que de ese toque de no estoy narrando algo, sino que sigo manteniendo el personaje, pero en otro registro distinto, más de una vida más cotidiana, y no buscando tanto el gag o la sitcom, pues era de tirar de los recursos, de todas las inflexiones de la voz y de, no sé, intentabas como comunicar con todo, ¿no? Y es lo que te comentaba antes, que a veces enfatizas más pues en una cara o en una manera de largar. Y aquí yo creo que también jugábamos con la ventaja de que todos somos tan curiosos en saber cómo los demás se han enamorado, cómo se han conocido, no sé qué, que claro, que era una manera también muy fácil de mantener el interés del espectador con la voz, con las preguntas. De hecho, luego cuando interactuabas con ellos, te salía, como en mi caso, una periodística, les querías preguntar más porque eran, ¿verdad?, eran historias brutales. Bueno, además, en tu caso, y... es verdad que tú eres una actriz que trabaja mucho con las intenciones contadas en imagen, o sea, sin, no tanto en la palabra, o sea, que es verdad que para ti... Sí, para mí tuve que trasladar otras cosas y ser más obvia en la manera de, pues, de mis entonaciones y de hablar que otras veces que, sí, que utilizo más el... Te digo esto, pero luego te pongo esta cara. Exacto. Bueno, pues aprovecho para destacar que la comedia, y lo sabéis porque vuestro formato está funcionando fantásticamente bien, es uno de los géneros favoritos para todas las edades, y esto sí que es para todas las edades, y efectivamente, analizando el comportamiento de nuestros consumidores, hemos visto que algunas de las audioseries más oídas han sido La que se avecina y otras pequeñas coincidencias. Sin embargo, y adentrándonos más en las preferencias por franjas de edad, observamos que son los oyentes más jóvenes, los que tienen entre 18 y 35 años, los que eligen el mindfulness en primera categoría, además del entretenimiento y el humor como sus géneros favoritos. Y por otra parte, son los más adultos, aquellos de 55 a 65, eligen los géneros de ciencia, de tecnología e historia por delante del humor y la comedia. Me consta que tenemos algunas preguntas de los compañeros de prensa para vosotros, así que vamos a ver cuáles son. Para todos, ¿cuál sería la mayor diferencia que encuentran a la hora de crear un podcast a una obra que se pueda ver o leer? Las mayores diferencias. Es que yo creo que al final contar historias acaba siendo mucho más parecido en general, en cualquier género y tal. No creo que las haya. Yo creo que es jugar mucho con la capacidad de imaginación del oyente. Lo más divertido de eso es trasladarte a ti mismo, como a tu propia experiencia a la hora de escribir, esa capacidad de imaginación que tenemos todos y muchas veces que creemos que tenemos más atrofiada de lo que la tenemos. Creo que al final yo lo que he descubierto es que todo se parece bastante.
Lo cual creativamente es una leche, porque siempre, siempre piensas decir, no, pues ahora te pasas a la novela o te pasas a la... Y luego al final ves que contar historias tiene muchos puntos en común. No creo que haya tantas diferencias. Lo que más me gusta de este tema de los de las series, de las audioseries, es también el camino inverso, que creo que está por explorar, ¿no? Que ya ha habido algún caso a nivel internacional de series que han empezado siendo audioseries, digamos, uh-huh. y que luego han tenido tal potencial o han creado tal comunidad que se han convertido en audiovisual. Sí. Entonces, claro, tiene una ventaja de la leche simplemente en términos presupuestarios. Quiero decir que tú te puedes permitir, o sea, hacer un piloto de una serie, es la pera limonera, tienes que convencer a 17.500 ejecutivos y gente que opina, y de repente aquí pues te puedes lanzar más en plancha y llevarte unas sorpresas de la pera. Entonces, la parte más interesante también es todo el viaje también opuesto de viralizar una audioserie y de repente que la gente... Ahora, también te puedes cagar acá porque dices... Ese tío no es ese personaje. Claro. Tal. No, o de pronto en la audioserie, ¿no? Ahora entran 1.000 caballos. Pero yo creo que esta justamente es la única diferencia que yo encuentro, o quizá la mayor, es justo esto, el poder jugar con esa ironía que apela a la inteligencia del espectador, pero incluso jugar con algo que saben que no está ocurriendo. Y esto es una cosa que da cierto placer, o sea, que tú cuentes algo que saben que no está pasando, o sea, ahora estoy matando a este, o sea, cualquier cosa que tú cuentes, que ellos saben de sobra que no está ocurriendo, y dicen, anda, me has traído estos 200 jamones, yo que sé, cualquier cosa que tú quieras contar, que saben que no está pasando y tú lo estés haciendo, hay una cosa que al espectador creo como que le gusta, el saber que eso no está pasando y que me están vacilando y lo sé. Y este juego en el que entiendes que eso no está ahí ocurriendo en realidad, pero ellos me lo cuentan, esa genera, yo creo, incluso humor, o sea, tiene una parte que es divertido para el oyente, o para mí me ocurre cuando escucho radio o un podcast, y a la vez creo que es la mayor diferencia, ¿no? Jugar con ese juego de mentira, ¿verdad? Sí, el personaje se sube en un Lamborghini cuando en realidad nunca te van a dejar un Lamborghini, va a ser un Kia, y eso mola. Sí, esa chulería. Pues esperemos que se cumplan los pronósticos y que efectivamente las audioseries tengan el futuro prometedor que ahora mismo estamos viendo por delante y podamos seguir disfrutando de estas grandes producciones. Marta, Javier y Alberto, muchísimas gracias por vuestro trabajo y por vuestro tiempo. Vamos ahora a por el siguiente bloque, que es el último, en el que vamos a descubrir cómo el audio está siendo un terreno de crecimiento muy importante para los documentales. Es 22 de agosto de 2016. El fin de semana se celebran las fiestas patronales do Carmen dos Pincheiros en A Pobra do Caramiñal y las noches de fiesta suelen ser moviditas. Yo siempre he disfrutado y me ha gustado tanto, ¿no? El buceo y sobre todo el buceo a pulmón libre, ¿no? Apnea. Porque entras en ese estado modificado de conciencia sin tomar ninguna sustancia, pero el cerebro lo interpreta como estar en otro mundo, estar aislado de la vida real, ¿no? En Moncloa alguien hace esta reflexión. Si es ETA, ganamos por mayoría absoluta. Si es el yihadismo, nos sacan del mapa. Nunca tuve ningún documento, ningún informe, ningún dato de ningún servicio de inteligencia del mundo que dijera taxativamente esto ha sido un atentado de Al-Qaeda. Que Aznar y su gobierno mintió es algo que nadie de buena fe pone en duda. Para este último bloque me acompañan Luis Velo, que es el productor del podcast El Desafío ETA, Tony Garrido, que es el productor de los podcasts El Móvil de Méndez y Justicia Universal y director de Storylab, que es una de las productoras de audio más premiadas de España, y Carles Porta, que es el creador del podcast documental ¿Por qué matamos?, un gran éxito en Audible. Bienvenidos a este evento y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Un placer. El documental es un género que parece especialmente diseñado para el audio. Yo esto lo he hablado mucho contigo, Tony, donde tiene un espacio que no hay restricciones para conectar con la audiencia. Y las historias se hacen anchas y profundas, donde encontramos géneros tan variados como la historia, el true crime, la economía, la política o las revoluciones sociales. Yo creo que el
con vosotros, que sois tres de los grandes productores de más prestigio de España en el documental sonoro, me gustaría saber cuál es vuestra opinión de qué es lo que realmente está aportando el podcast a este género, al género del audio documental. Luis, ¿qué piensas? Bueno, yo creo que mucho, porque a nosotros los productores que estamos en la parte audiovisual, cuando tenemos la oportunidad de trabajar con vosotros, es una grandísima noticia. Nos amplía mucho la capacidad de comunicar lo que tenemos y trabajar específicamente para vosotros. Como un ejemplo, este producto que estamos haciendo para vosotros ahora, los atentados del 11 de marzo, nosotros tenemos pues cientos de horas grabadas. Y ahora mismo estamos, además, produciendo horas exclusivas para el Audible. Todo ese conjunto de contenidos lo estamos limitando a 4 horas en una hora audiovisual, ¿no? Entonces, la gran noticia para nosotros es poder trabajar con vosotros y contar de una forma mucho más amplia y profunda una historia tremenda que tiene muchas vertientes, ¿no? Porque una historia que empieza con unos atentados en una estación de tren, bueno, en varias estaciones de tren, empiezan ahí a aparecer muchas historias, la historia de las víctimas, las historias de los profesionales que ayudan, de los héroes anónimos, había elecciones, hay una historia política, un debate político, hay debate de los medios de comunicación muy interesante, cómo actúan los diferentes medios de comunicación, hay una investigación policial, hay un principio de que los atentados son ETA y luego todo eso se va diluyendo hacia los terroristas islámicos. Hay una investigación policial, hay un juicio, hay muchas historias alrededor de un hecho, ¿no? Y eso encapsularlo en 4 horas es más complicado. Y eso es imposible. Nosotros en 4 horas puedes hacer una selección. Audible nos da unas posibilidades tremendas y yo creo que de cara a la audiencia es mucho más interesante poder profundizar en 10 o 12 temas específicos que en 2 o 3, que es una obra audiovisual, ¿no? Entonces las posibilidades son inmensas. En eso, si me permites, Luis, y de verdad gracias por la invitación, es un placer estar al lado de dos de los grandes narradores. Carlos es probablemente el mejor y más grande narrador del género y Luis está al frente de grandes producciones. En eso yo déjame decirte que creo que es que el audio demanda contexto. O sea, el audio te pide, mientras que la narración periodística audiovisual necesita de una frontalidad muy directa, de tengo que contarte esto y tengo que mantener tu atención, y a ti te exigen además como productor que cuando alguien le dé a play, cuando vea algo, necesita que todo el rato esté impactado y emocionado. No, el audio necesita contexto. Necesitas explicar qué pasaba en España el 11M para entender cómo afectó a unos y a otros. Es decir, el audio demanda de un contexto mucho más amplio para entender la historia. Y como oyente, además, que yo, sobre todo, lo que soy es un gran oyente, yo escucho súper bien, ahí sí que me atribuyo todo el mérito, yo creo que como oyente lo agradeces. O sea, cuanto más contexto me des en la historia, cuanto más periodísticamente me expliques qué es lo que estaba pasando políticamente antes de que unos yihadistas pusieran unas bombas en unas vías de un tren y en un tren, necesito que me cuentes qué es lo que estaba pasando. Y eso va a mejorar mucho el relato. Y eso la tele, Luis, casi que te lo penaliza. Son diferentes, son conceptos totalmente diferentes. En la obra audiovisual es muy importante el audiovisual, es muy importante los recursos, es muy importante el director, cómo tú tratas la imagen. En el audio es muy importante el contexto, el contenido y sobre todo te da la posibilidad de contar muchas más cosas que se te quedan en el tintero y que para nosotros son tremendamente interesantes. ¿Y tú hiciste una cosa? Y que no se pueden llegar a conocer nunca si no está el Audible, ¿no? Y tú hiciste, por ejemplo, una cosa, porque también hay un ejercicio de imaginación en el periodismo. O sea, estamos acostumbrados a un relato solamente riguroso, concreto, veraz. Mira, vosotros hicisteis el docu sobre ETA. El desafío. Lo hizo Amazon, nosotros fuimos los productores. Pues hicisteis cosas que necesitan también de imaginación. O sea, necesitan no solamente de un relato puramente periodístico, sino también existe la necesidad de dar un contexto, una vez más, y de una imaginación a un relato que es muy emocional para todos. Yo creo que una vez más, el periodismo se beneficia de tipos como Carlos, que a la historia real le añade mucho más allá del relato puro y duro, ¿verdad?
Eres muy amable. Es que yo admiro mucho a Carles, de verdad. No, muchas gracias. Tú tienes muchos premios y tengo que aprender de gente como tú. Claro, no sé, sí, yo manejo mejor el marketing. Bueno, pues a ver si hablamos. No, nosotros intentamos llegar a las emociones. Aquello que se dice siempre de que la realidad supera la ficción, eso es muy cierto. Pero un día escuché a un tío que se llama Juan Buixeras, hace un tiempo presentando Amazon Audible, que dijo: no hay nada más poderoso que una buena historia bien contada. Mira qué fácil y qué difícil a la vez. Y eso es lo que intentamos nosotros, ¿no? La realidad está ahí. La realidad te da unos elementos impresionantes. Pero tienes que contarlo bien, porque está al servicio de todo el mundo. Todo el mundo puede disponer de esa realidad. Pero contarla con orden, con intensidad, con las modulaciones necesarias, con pasión y, sobre todo, tocando emociones, creo que es lo que convierte, como mínimo creo, nuestro true crime en algo específico, en algo especial. Además, muy íntimo, porque tú hablas directamente con el oyente. O sea, la televisión es un producto que se consume un poco más en general. O sea, nadie consume la televisión casi con auriculares. Pero la historia que se descarga a alguien y se la escucha le entra muy por la piel. Y eso es muy importante. Ahí tiene que haber una intensidad, tiene que haber una precisión, un rigor, desde luego, porque si patinas en un dato, estás muerto. Tienes que tener muchísimo rigor. Y luego eso, las emociones, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una voluntad muy clara de hacer enrabiar a la gente. ¿Por qué no detienen al malo? De emocionar a la gente. ¿Qué tristeza, qué dolor en torno a un asesinato, a una desaparición? Luego el thriller constante. La gente que hace ficción hace maravillas, pero es que la realidad te da esas maravillas y tienes que ponerla en orden. Y ahí es donde creo que está un poquitín el ejercicio. Y luego narrarlo con neutralidad. A mí me gusta muchísimo la neutralidad. No meterme en la opinión del oyente, que opine lo que quiera. Y ya para finalizar, ya no me enrollo más, el hecho de que nosotros no tenemos expertos. Tenemos protagonistas, pero son reales. No tenemos a un guardia civil. Tenemos al guardia civil que tuvo la emoción de recuperar el teléfono de Diana Kerr. Eso no tiene precio. Y eso se transmite. Y creo que con todo esto conectamos muy bien con la gente, creo. Sí, yo voy a hacer una queja, voy a lanzar una queja ahora mismo. Es que Carles tiene una serie maravillosa, ¿Por qué matamos? Entonces, la premisa es ¿Por qué matamos? La serie es increíble, pero no lo explicas. O sea, no llegas a decir por qué matamos, coño. Bueno, pero te doy los datos para que lo decidas tú. Yo he pensado, me lo vas a explicar, además, por fin. Pero alguien además, nos lo va a contar. Además, yo creo que cada asesino tiene su motivo. Y es lo mismo que ¿por qué amamos? O sea, cada uno ama por una razón diferente. Cada uno mata por una razón diferente. Lo que nosotros decimos muy claramente es: vamos a ver si este relato nos permite entender por qué los humanos matamos a humanos. Es fantástico. Y ahí entra la sintonía. Bueno, yo lo que realmente creo es que el audio te da ese contexto para poder contar tus historias sin corsés, ampliamente, con investigación, con rigor, pero también con pasión. Y el ser humano es tan complejo que te iba a preguntar: ¿y por qué el true crime? ¿Por qué triunfa el true crime? Porque forma parte de la naturaleza humana, ¿no? Seguramente el querer entender por qué el hombre puede ser así de malvado. Yo creo que sí, eso es muy importante, pero además creo que funciona muchísimo más cuanto más cercano es el acabar pensar que tu vecino puede ser un asesino. Y eso es muy intrigante, la intriga, el relato. El true crime al final tiene los componentes más potentes de cualquier relato. Tienes personajes extremos, o sea, la víctima, el asesino, el malo. Tienes gente luchando por encontrar al malo, la Guardia Civil, la policía, los investigadores. Tienes un thriller permanente. Tienes giros narrativos constantes. Y es real, es real. Podría pasarte a ti. Y yo creo que eso atrapa mucho. Si, sobre todo, creo yo, si no lo vistes de sangre innecesaria, de exageraciones innecesarias, de pensar que poner adjetivos terrible, coño, todo es terrible. Pero darle fuerza a eso hace para mí que el true crime, porque fíjate, los grandes true crimes americanos son más potentes por lo que pasa, por no cómo pasa. Y eso es muy potente. Retratar esa realidad con esa neutralidad y esa fuerza que tiene por sí misma, para mí es lo que atrapa. Yeah.
Cuando te enfrentas, Luis, por ejemplo, como productor de temas sensibles y de alguna manera muy relacionados con la historia muy cercana de España, les cuentas que lo que estás buscando son sus declaraciones o sus intervenciones para hacer un podcast que hable de esto, ¿vale? Del 11M o cómo fue ETA, el desafío ETA, ¿cómo reaccionan las gentes? O sea, cuando saben que no va a ser para televisión, sino que va a ser para un Audible, ¿cómo es su reacción? Tú como productor, ¿qué te encuentras? No hay una diferencia en la reacción de las personas. Ellos lo que quieren es... Mi pregunta es si se sueltan más, si te cuentan más cosas porque saben que va a estar en Audible y no en tele. No especialmente, ¿eh? Porque al final nosotros al entrevistado le hacemos una entrevista única, pensando en Audible, pero una entrevista única que vamos a utilizar para los dos. Y luego hacemos entrevistas exclusivas para Audible. Entonces, no, en general los entrevistados son de diferente tipo. Nosotros en estas historias estamos entrevistando a víctimas. Cuando entrevistas a víctimas o a héroes anónimos, bomberos, taxistas, sanitarios que llegan y se encuentran lo que se encuentran, esas entrevistas son muy emotivas. Yo creo que todos hemos llorado mucho editando, incluso en directo, ¿no? Porque son historias tremendas. Cuando entrevistas a un político es totalmente diferente, ¿no? Claro. Totalmente diferente. Ellos te cuentan su visión de lo que pasó y su historia personal y cómo actuaron y por qué actuaron así, ¿no? Cuando entrevistas a periodistas, pues es muy curioso porque periodistas de diferentes medios opinan totalmente diferente sobre lo que pasó allí y es muy sorprendente, ¿no? Sí. Incluso algún periodista te sorprende porque te cuenta una historia diferente a lo que ha escrito durante muchos años, ¿no? Y te sorprende, ¿no? Y luego ya cuando entrevistas al mundo de los terroristas, pues te puedes imaginar, ¿no? Y es muy interesante también las fuerzas de seguridad, cómo ellos investigan. Aquí hubo muchas dudas en la investigación, ¿no? Y cómo ellos... O sea, el approach, independientemente si es Audible o si es vídeo, el approach a cada entrevistado es muy interesante y lo trabajamos mucho. Nosotros cada entrevista hacemos 60, 70 preguntas y el equipo de nuestros periodistas, Ana, Pilar y María y José y Andrés, hacen un trabajo extraordinario de preparación de cada entrevista, ¿no? Yeah. Para intentar sacar el máximo provecho para que se vea en Audible. Ok. Tony, tú como productor de El Móvil de Méndez, de Justicia Universal, de X-Ray, que ha tenido tantos premios, y ahora abordas un proyecto con Audible que vamos a estrenar próximamente, que se llama Hierba, sobre el mundo de la marihuana. ¿Qué te motiva cuando te piensas en quiero innovar en este formato que es tan amplio a la hora de desarrollar un audio documental? ¿Por qué has hecho Hierba? Porque es un temón. O sea, tú lo decías y lo señalaba Carlos, porque esto va de buenas historias. Y todo lo que rodea a la hierba es un historión. Es una planta que crecía libremente en las montañas y que alguien penalizó. No sabemos muy bien por qué. Y es lo que trata de responder esa pregunta. Y sobre todo, viene una gran revolución de consumo en los próximos meses, en los próximos años, que tiene que ver con la hierba, con sus múltiples usos, algunos psicotrópicos y otros mediante el CBD, que no tiene nada que ver con lo que pensamos. Pero déjame decir una cosa, es que ha dicho Luis muchas cosas muy interesantes y una en concreto, y a mí me parece que es una de las virtudes que tiene pensar un proyecto como Hierba o cualquier otro con Audible. En Audible no hay sesgo. Tristemente vivimos en un entorno donde los medios de comunicación, incluso dependientemente de dónde se ubiquen, tienen un posicionamiento concreto. Fíjate que el sesgo, antes ellos contaban las noticias y daban su opinión sobre ella. La noticia que contaban tenía un matiz y era su opinión. Ahora ya directamente solo ponen las noticias que ratifican su opinión. O sea, empiezan a hurtarnos información solamente para seguir teniendo razón. Claro, en Audible no pasa eso. En Audible simplemente quiere contar buenas historias. Tú lo dices, lo más importante aquí son buenas historias. Da igual si votas a un partido, da igual si votas... No hay sesgo. Nadie, y nosotros que hemos trabajado intensamente con vosotros, nadie jamás ha hecho ningún tipo de valoración editorial, más allá de la calidad, más allá del interés, más allá de la eficiencia de la historia. Nadie jamás, ni Arancha, ni nadie se ha dicho, oye, no, esto mejor no lo digas, porque no nos viene bien. Eso, tristemente, es muy habitual en los medios de comunicación en este país. Con lo cual,
a nosotros que nos dedicamos a contar historias reales y veraces que no tienen editorial, simplemente son cosas que han ocurrido y que además la palabra, y en eso Carlos me va a dar la razón, esto es, desde al principio fue verbo, la mejor forma de contar algo, lo primero que pasó fue alguien que fue a contarle a otro lo que había visto, que había pasado, bueno, pues esa es la base del periodismo, ¿no? El hecho de poder trabajar con esa libertad, por ejemplo, con Hierba, pues sigue siendo un tema en el año 2021, llamativamente, es un tema sensible. Probablemente ya hay un partido en este país que dice, oye, esto hay que arreglarlo porque estamos persiguiendo a gente que lleva un pedazo de una planta en su bolsillo sin procesar, simplemente por llevar la planta. Todavía seguimos persiguiendo a esa gente. No ha habido ni una sola indicación editorial. Vamos a contar una historia maravillosa que ocurre en nuestro país, pero que va alrededor de todo el globo. Vamos hasta Canadá, hablamos con expresidentes mexicanos, porque es un asunto global y que no sabíamos que nuestro país, personajes de nuestro país están implicados. Entonces, yo creo que va a ser una de las grandes historias del año. Pero sobre todo, vuelvo a poner en valor el hecho de poder trabajar con la libertad de que todo lo que dices simplemente va en favor de la buena historia, no de ningún otro tipo de interés. Perdón, ¿y cuándo escuchamos esto? Lo sabe Juan, cuando lo dice él. Pronto. Y lo del 11M también me interesa mucho. Lo del 11M es súper interesante. Tú estás abonado, quiero decir. Oye, Juan, estoy abonado, pero... Perdón, lo que ha hecho Tony, y eso va para ti, y creo que es muy interesante. Tony ha trabajado en medios de comunicación importantes de este país, y efectivamente vosotros tenéis un valor que es la no condición ideológica de Audible. Porque efectivamente todos los que hemos trabajado en medios estamos muy condicionados y no hay más que leer y escuchar para... Y es verdad lo que dice Tony, que vosotros no ponéis ningún condicionante. Nosotros hemos trabajado en dos temas muy sensibles, ETA y 11M, cero indicaciones. Y es un valor añadido. Antes ha habido un pequeño debate de que los medios empiezan a lanzar sus propios podcasts y que se van a entrar ahí. Vosotros tenéis ese valor que ha dicho Tony, ¿eh? El no condicionar el contenido, ¿no? Muy importante. Bueno, lo defenderemos, desde luego. Porque la gente al final no es imbécil. Y la gente lo percibe. Yo también como oyente, cuando voy a un sitio ya sé lo que me van a contar. Bueno, tengo la garantía, Luis, de que no sé lo que me van a contar. Sé que me van a contar algo muy bueno y que va a estar muy cerca, la verdad. Pero no va a haber nadie diciéndome, pues fíjate aquellos o los otros. No, nosotros en dos proyectos muy jodidos, cero condicionantes. Cero condiciones. Bueno, pues de eso se trata. Luis, Tony y Carles, creo que hablo en nombre de todos cuando os digo que los documentales son, sin duda alguna, una de las mejores formas de comprender la información, aprender y profundizar sobre multitud de temas que nos sorprenden. Y desde luego que estamos en un entorno donde tenemos que innovar y hay mucho por llegar. Y en este caso yo creo hay muchas buenas historias por contar y eso es lo que realmente es divertido. Hoy a lo largo del evento hemos podido ver gran variedad de géneros que cubrimos con nuestro catálogo, siempre pensando en ofrecer lo que nuestros usuarios quieren escuchar. Y tras un año de servicio, podemos ya sacar una conclusión nuestra de los géneros de podcast favoritos de nuestra audiencia. Han sido, y por el siguiente orden, el True Crime con el 23%, vamos Carlos, ¿vale? La ficción con el 18%, la comedia con el 17,5%, los documentales con el 12,5% y los contenidos sobre crecimiento personal y meditación con el 8%. Esa es la radiografía del mundo del podcast en Audible a lo largo de un año. Seguiremos y veremos cómo va cambiando, pero esto es lo que los primeros datos nos arrojan. ¿Vale? Tenemos algunas preguntas que nuestros compañeros de prensa quieren hacernos, así que allá vamos. Vale, para mí, ¿cuál es el número aproximado de podcasts originales que tenéis previsto estrenar en el 2022? Toma ya. ¿Cuáles son los géneros y formatos que mejor os están funcionando en la plataforma? Yo creo, y si no me equivoco, que tenemos para el 2022 un crecimiento aproximado en Audible Originals de un 55, 56, 57%, ¿vale? En función de lo que tenemos ahora. Esto alineado con los datos que ya os hemos contado con respecto a los podcasts que hemos estrenado en el 2021. Y en los géneros, lo acabo de mencionar, el True Crime con este 23%, la ficción, la comedia, los documentales y el mindfulness. Para Luis, ¿qué puede aportar el podcast como complemento a un proyecto audiovisual? Mucho, muchísimo. Nosotros estamos felices de poder desarrollar el Audible
como complemento, porque yo creo que lo he contado antes. Nosotros, por ejemplo, a un presidente del gobierno o a una víctima, estamos hora y media, dos horas en una entrevista, y en el audiovisual aparecen 5 o 6 minutos. Entre comillas, tiramos mucho contenido muy potente a la basura, ¿no? La hora de desarrollar todo lo que tenemos en Audible, entre comillas, es ilimitado. Nosotros en Audible, en este caso, vamos a hacer 24 capítulos, con 24 estructurados en temas completamente diferentes, ¿no? Entonces, las posibilidades para nosotros son tremendas, ¿eh? En cuanto a comunicar todo lo que hemos investigado, ¿no? Uh-huh. Y tengo una última pregunta mía hacia Tony como innovador de formatos. ¿Y la tecnología? ¿Qué viene de tecnología? Bueno, ¿el binaural? ¿Qué viene? Claro, me parece en hierba y binaural. No hago spoiler cuando digo que el sonido nos va a subir. Nos va a meter en un byte. No, yo creo que es fundamental que añadamos a todo lo que hacemos una capa de tecnología, ¿no? Creo que tenemos que pensar mucho y muy bien y muy sensatamente cómo contar mejor las cosas. Llevamos muchos años, vuelvo a insistir, al principio fue verbo, esto es la palabra, pero ya tenemos herramientas que nos van a ayudar a contar mejor las cosas. La inteligencia artificial, que ahí vamos a tener un debate, en algún momento tenemos que hablar de cómo la inteligencia artificial puede reproducir voces sintéticas de personajes vivos o muertos en determinados momentos de su vida. Nosotros, tú antes mencionabas a X-Ray, nos atrevimos a poner voz a Franco. Y lo más costoso fue decidir qué edad tenía Franco, porque podíamos modular, Franco no tuvo siempre esa voz, bueno, siempre tuvo una voz atiplada, pero nunca de esa forma tan lamentable como en los últimos años, digo en su forma, en el fondo siempre fue lamentable, pero me parece que tenemos que buscar herramientas que nos ayuden a contarlo mejor, ¿no? El sonido binaural, es decir, poder recrear desde distintas perspectivas en una sala por dónde ataca el sonido, sea para fumarse un porro o sea para recrear un crimen, es un elemento maravilloso. Porque, como decía Carles antes, los cascos han generado, desde que los teléfonos empezaron a incluir los cascos, generaron una relación distinta con el sonido. Probablemente, Luis, cuando tú metes una imagen, me da igual si son los atentados en el aeropuerto o en el 11M, el sonido y la imagen casi que frena la potencia emocional del sonido. Al ver la imagen, tu cabeza no tiene que hacer el proceso de imaginar qué es lo que está ocurriendo. Cuando hurtas la imagen, solo tienes sonido, tienes que producir tú en tu cabeza la imagen de lo que está ocurriendo. Y eso siempre es mucho más emotivo. Y ahí es donde la tecnología debe ayudarnos de una forma técnica, sensata, sencilla. Yo otro día descubrí una aplicación de un señor en San Francisco que me parecía maravilloso, y es que jugaba con los cascos. Yo me ponía el izquierdo y tú el derecho. Empezaba a contarnos una historia que en un momento cambiaba y nos obligaba a jugar. Simplemente eso, paneando de izquierda a derecha, que esto es el estéreo de toda la vida. Me parece que tenemos que jugar esa liga de la tecnología, y llevamos muchos años desde la imprenta leyendo de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Bueno, eso ya cambió, la gente ya no lee de izquierda a derecha ni de arriba a abajo. Con el sonido estamos en una transformación absoluta, total y profunda de las posibilidades en cuanto a la experiencia, que eso no lo tienen. Perdón, Luis, ahí, lo siento. No tiene audiovisual. Yo trabajo para audio. Eres doble agente. Pero es verdad que mientras que la imagen te exige permanecer sentado delante de algo, prestando atención y bueno, siguiendo la historia de una forma bastante pasiva, el audio te permite conocer la experiencia y compartirla. Y además es mía. Tú antes contabas cómo nos consume la gente. Y me parece maravilloso que alguien cocinando esté escuchando un trabajo forense descrito por Carlos Porta, ¿no? Me parece que yo escuchaba a X-Ray. Fuiste tú. Entonces. No, sí, yo y muchísimos más. Pero lo que voy a decir, la tecnología, muchas gracias, la tecnología es fundamental en un futuro inmediato en la experiencia sonora vinculada a las grandes historias. Me da igual si es comedia, me da igual si es interpretación, y sobre todo nos va a ayudar a los que queremos contar historias y iluminar un poco el camino a veces muy difícil del periodismo, nos va a ayudar mucho a llegar antes y mejor a los sitios. Muy bien. Bueno, me están diciendo desde producción que tenemos que terminar. Se ha enrollado mucho Carlos. La culpa ha sido de Castelo, que ha iniciado él. Sí. Por lo que os agradezco muchísimo el que nos hayáis acompañado hoy aquí. La verdad es que es un lujo.
¿vale? Muchas gracias a los tres. Y bueno, vamos a poner fin a nuestro encuentro. Creo que hemos tenido el honor de charlar con algunos de los profesionales del podcast más importantes de nuestro país, con escritores, con guionistas de éxito, con grandes voces que colaboran con Lo de Bueno en España. Y además hemos podido abordar los temas que consideramos fundamentales para entender este gran formato y sus muchas posibilidades. Quiero agradecer una vez más a todos los participantes el que hayan estado hoy aquí con nosotros en este encuentro y también a todos los que habéis seguido el evento de manera virtual. Un saludo y muchas gracias de nuevo a todos por haber formado parte de este audio entretenimiento más allá del podcast. Hasta otra ocasión.